Buenas noches. Buenas noches. Ya solo esperamos unos minutitos, ya en un momento iniciamos. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio, vamos a continuar con lo que dejé algo pendiente. Les dije que íbamos a continuar con un ejemplo que estábamos desarrollando. Estamos utilizando algunas funciones lógicas y les muestro el ejercicio que teníamos. Y veamos acá la continuación de la función, del desarrollo de la función. En este ejemplo, en donde se muestra algunos gastos, un presupuesto para esos gastos, lo que realmente se gastó y se utilizó la función lógica para que nos devolviera ese mensaje, en el que decíamos que sí, este valor del gasto real es mayor al presupuesto, nos arroja este mensaje de presupuesto excedido. En el caso contrario, de que esté dentro del presupuesto, pusimos ese mensaje personalizado que dice excelente, o simplemente le cambiamos el texto, algo que diga dentro del presupuesto. Entonces, cuando ya hacemos la copia o el arrastre o llenamos la serie para los demás registros, tenemos el mensaje esperado. Y aquí en la cantidad adicional se hizo una resta simple. La cantidad adicional para este caso de este presupuesto. Pero ocurre aquí que tenemos unos valores negativos. Porque aquí en realidad no hubo una cantidad excedida. Si quisiéramos nosotros mostrar solo la cantidad que se excedió o se pasó el presupuesto, podríamos modificar un poco esa resta. En este momento es una simple resta de lo real menos lo presupuestado. Pero si quisiéramos hacerlo con una función lógica, podríamos decir, si este valor es mayor al presupuesto, esa sería la prueba lógica, si eso es verdadero, si eso se cumple, entonces que haga la resta de lo real menos el presupuesto. De lo contrario, que nos ubique un cero, porque en realidad, si no sé, si el presupuesto, si el gasto real ha sido menor que el presupuesto, entonces no nos va a mostrar una cantidad excedida y muestra de ello que esos valores negativos pueda que no nos funcionen. Entonces podemos decir que nos muestre un cero, por ejemplo. Voy a borrar esto porque era la resta y veamos cómo funciona ya utilizando la función sí. Si hacemos esto, entonces ya tenemos
que los que están en estado dentro del presupuesto, nosotros le pusimos cero, pero en el formato pues nos lo devuelve con un guión. Acá hemos colocado el formato contabilidad. En el caso que coloquemos, por ejemplo, el formato moneda, pues aparece ya el cero, ¿verdad? En donde no ha habido una cantidad en exceso. Esa es otra manera que se puede utilizar en la función sí. Entonces, la función sí usted la puede aplicar para diversidad de acciones que considere usted que puedan servir. Entonces, eso quería nada más completar un poquito la explicación sobre este ejemplo. Vamos a seguir utilizando la función sí, no más que vamos a utilizarla anidada, es decir, la función sí varias veces. Entonces acá tenemos la lección de hoy, en el que se va a utilizar la función sí anidada, no solamente con los argumentos naturales que tiene la función, sino que también podemos colocar varios sí dentro de otros. Entonces utilizaremos la función sí anidada para obtener un resultado en los que se evalúan más de dos criterios. Hemos visto la función natural en la que vemos la comparación. ¿Qué sucede si esa comparación o esa prueba lógica es verdadera? ¿Y qué sucede si es falsa? Entonces, una anidación, podemos utilizar más de dos criterios. La función sí anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, seguir viéndola. Por ejemplo, tenemos tres posibles acciones y la función sí no podrá resolver por sí sola este problema, por lo que necesitamos recurrir a la función sí anidada, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en las que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Actualmente el máximo es de 64 funciones anidadas. ¿Cuántos sí podemos utilizar dentro de otros? 64. Entonces en la imagen se nos muestra un ejemplo. Tenemos la función sí haciendo una comparación. El valor representante del rango de los números es el rango que está en A2. Si el rango, si es el número que está en A2, debemos tener una tabla de criterios ya establecida. En este ejemplo está diciendo que si ese valor es menor a 600, que se muestre un mensaje de malo, entre comillas, porque es un texto que nosotros queremos ver, es un texto personalizado. Ese es el resultado verdadero en el caso que se cumpla. ¿Y qué sucede si esto es falso? Si es falso y tengo más criterios a evaluar, vuelvo a preguntar. ¿Es este valor que está en A2 menor a 750? Si eso es verdadero, nos muestra un mensaje de promedio. Ese es el verdadero para este. ¿Y cuál es el falso? ¿Hay más criterios que evaluar? Sí. Entonces, si esto es falso, volvemos a preguntar. ¿Es este valor que está en A2 menor a 900? Si esto es verdadero, entonces se escribe bueno. De lo contrario, si ya evaluamos todos los criterios establecidos,
Si todo esto es falso, entonces vamos a tener un excelente. Este va a ser el falso para todos. Si no se cumple este, si no se cumple este, y si no se cumple este, el valor falso va a ser un resultado excelente. Entonces, deberíamos tener una tabla de criterios, ya que usted tiene que estar claro qué es lo que necesita que le muestre. Y ahí pues está el resultado en la imagen. Y posteriormente lo vemos. Vamos a ver un poco el procedimiento. Lo vemos acá. Vamos a trabajar con la función cianidada. Esta función nos permite analizar criterios en donde se cumplen más de dos condiciones. En este caso, vamos a descargar esta plantilla de trabajo en la cual dice que ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más caso tenemos 6 turnos de trabajo, los cuales se tienen que agregar en la columna M a través de la función cianidada. El criterio se basa en el resultado de la eficacia, que es la eficacia en la producción que ha obtenido cada uno de los empleados, de acuerdo a lo creado, las completadas y los faltantes. Los faltantes utilizamos la función restar y la eficacia utilizamos una función para multiplicar el resultado de la columna D9, que en este caso son las completadas, por el 100%, y luego lo dividimos entre el resultado de la columna C9, que en este caso son las creadas. El resultado que nos da es la eficacia, y de acuerdo a este resultado, vamos a analizar el resultado de cada uno de los empleados, que puede ser menor o igual al 60% deficiente, entre 60 y 70% regular, de 70 a 85% muy bueno, arriba de 85% excelente. Esto lo vamos a hacer en la columna que nos pide la calificación y haciendo el ejercicio con la función cianidada, que en sus últimas versiones de Excel me permite agregar hasta 64 veces una función. Comenzamos introduciendo el signo igual en la columna H. Posteriormente llamamos a la función SI, hacemos doble clic y escribimos el dato de la celda que se encuentra en la columna F. En este caso es el resultado de la eficacia. Por lo tanto, la función va a decir igual si F9 menor o igual que el 60% y coma, abrimos comillas y escribimos que esta condición hace referente a que esta persona ha obtenido deficiente. El resultado es deficiente. Coma. Y luego hacemos la anidación de la función sí. Y, de nuevo, F9 es menor o igual que 70% y coma, el criterio es regular. Cerramos comillas, punto y coma, agregamos de nuevo la función sí, F9 es menor o igual el 85% su condición es
coma, agregamos de nuevo la función sí y establecemos el último criterio, que si F9 es mayor, en este caso no vamos a utilizar el signo menor, sino que vamos a poner mayor o igual que el 85%, el resultado es excelente. Cerramos comillas y cerramos todos los paréntesis que hemos utilizado dentro de esta función sí anidada. El resultado es que con el 62% el empleado Ricardo Antonio, su resultado es regular. Hacemos el respectivo arrastre para completar este ejercicio y a través de esta función podemos establecer los criterios de quienes tienen un resultado regular, deficiente, bueno o excelente. Y lo mismo tendremos que hacer en el caso de la condición. Para la condición lo que se utiliza es la carga laboral y para asignar los turnos de trabajo se hace de acuerdo a el número que se encuentra en la columna L. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Ok. Y tenemos a continuación la actividad para resolver, muy parecida a la que hemos visto. Aquí está la plantilla disponible. Aquí están los criterios que previamente tienen que estar establecidos. De lo contrario, fuera muy difícil utilizar una función sí anidada si no tuviéramos ya los criterios claros de cómo queremos que funcione. Entonces, aquí están los turnos de trabajo. De pronto uno solo digita y cuál es el código del horario, cuál es el código del turno, pues aquí está. El número uno para estas horas y su concepto. Igual nos lo dan hecho, pero veámoslo. Este fue el que se hizo, ¿verdad? La condición, que sería la carga laboral. Y aquí están los números. Entonces, solo veamos, analicemos un poquito, pero lo hacemos también. Entonces, la calificación está dada por evaluar el valor que está en la columna F, el valor representante del rango, en la celda F9. Y comienza a hacer la comparación. Si ese valor es menor o igual a 60, ese mensaje. Si esto es falso, volvemos a preguntar que si ese valor es menor o igual a 70. Y muestra este. Si esto es falso, se pregunta nuevamente, se evalúa la condición. Si es menor a 85, entonces esa es la palabra que nos da. Y si ese valor es mayor a 85, ahí tenemos el resultado también. Pese a que ya está hecho, podemos igual nosotros evaluarlo. Entonces comenzamos. La función sí, la prueba lógica, vamos a evaluar este valor porque ya está hecho el de arriba. Sí, ese valor y comienzo con los criterios. Si es menor o igual a 60, entonces el mensaje es deficiente. Si eso es falso, faltan criterios que evaluar, volvemos a preguntar si ese mismo valor es menor a 70. Vea que tomamos el límite, este límite superior del rango, porque este ya está evaluado. Entonces, menor a 70.
Si eso es cierto, envíenos el mensaje de regular. Punto y coma. Si eso es falso, preguntamos nuevamente y tomamos el otro límite superior del rango. Esta celda es menor a 85. Menor o igual sería, ¿verdad? Menor o igual a 85, como para que lo tome en cuenta. Allí tenemos que analizar bien si lo voy a tomar en cuenta aquí o lo voy a tomar en cuenta aquí más adelante. Menor a 85, entonces eso sería bueno. Como ya solo queda un criterio por evaluar, puede ser que yo allí le ponga excelente de una vez, puesto que ya es el último criterio por evaluar, o simplemente volvemos a colocar el criterio, que si es mayor o igual a 85. A ver qué sucedería. Vamos a poner excelente en el resultado falso. Entonces, cierro este sí que tengo aquí abierto. Paréntesis rojo. Voy a cerrar otro paréntesis, que es el que tengo acá. Ok, Marisol, bienvenida. Estamos justamente haciendo lo del ejemplo del sí anidado o la función sí anidada. Entonces, solo me fijo que los paréntesis todos estén cerrados. Aquí me faltó algo. Solo hice la comparación, pero no le puse el sí. Entonces, esta es la prueba lógica, menor 85, el valor verdadero y el valor falso. Entonces, ahí tengo dos paréntesis cerrados. ¿Cuántos sí he abierto? 1, 2, 3. Y solo tengo dos paréntesis cerrados. Cuando ya tengo el paréntesis negro, va a ser el último paréntesis. He abierto 3, cierro 3. Entonces, vamos a ver. Dice que 76 es regular. Esto no es cierto. Eso no es cierto. Vamos a verificar. Aquí hay un 76. Debería darnos un bueno. Verifiquemos. ¿Es ese valor menor o igual a 60? Deficiente. ¿Es ese valor menor a 70? Eso es regular. No lo está incluyendo. ¿Es ese valor menor a 85? Aquí viene algo. 76 es menor a 85. Pero 76 no es menor a 70 y me está dejando un regular. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa aquí. F10 menor o igual a 60. 70%. 85%. Es que creo que tiene que ser menor o igual a 70. Menor o igual a 70 aquí. Menor o igual a 70. Menor o igual a 70. Eso nos tiene que dar regular. Luego, seguramente menor. Vamos a ponerle menor o igual a 85. Y tiene que ser bueno y de lo contrario tiene que darnos excelente. Ahora sí, gracias compañera por la excelente observación. Entonces, ahora sí, tenemos que el 76%, claro, nos tenía que dar bueno. Ahí tenemos entonces la evaluación. Nomás cambié algo nada más cuando solo tenemos, voy a ver la que ya nos viene con la plantilla.
Aquí hay una, dos, tres, hay cuatro, sí, lo cual está, por supuesto que está correcto. Pero la otra manera que también podríamos hacerlo es como se los muestro, en que solo evaluamos una, dos, tres veces, porque cuando ya nos queda un criterio, podríamos hacer esto que les estoy mostrando. Vamos a ver el siguiente, 90, excelente. El siguiente, 69, regular. 61, regular. 69, regular. Entonces, está funcionando también de esta manera. Entonces, pueden ustedes optar a hacerlo tal como se muestra aquí, que se evalúan todas las condiciones, como para estar mucho más seguros de los resultados. O cuando tenemos varios criterios por evaluar y tenemos un solo, uno, que ya nos falta uno, pues podríamos que ese valor sea el falso para todos los que no se han cumplido. Entonces ahí vemos que también lo podemos hacer de esa manera. Y solo hacemos una breve comparación, 87, excelente, ok. Y lo mismo aquí en la condición, en donde nos debe mostrar liviano, normal y sobrecarga. Entonces en la condición aparecen 1, 2, 3 criterios evaluados, claro que sí, hay 3 criterios, en los que se evalúa el valor de C9, que es donde están las órdenes de trabajo creadas, con un criterio de 40 a 45, si es menor o igual a 45, un mensaje de liviano. Si es menor o igual al límite superior del siguiente rango, con una carga normal, e igual para la otra, para el otro rango de sobrecarga. Entonces, puede ver usted, si seguimos la sintaxis de la función, sí, tenemos la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso, que el valor falso se convierte en otra condición. Entonces aquí está prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Prueba lógica, valor verdadero y aquí no hay un valor falso porque puede ir sin valor falso. Para quienes tengan teclado en inglés, como en el caso con AL62, al vecino mayor y con AL60. Ok, Mónica, muchas gracias. AL62 y AL60. Uh-huh. Ok, muchas gracias. A ver, AL62, ahí está, y AL60. Uh-huh. Excelente, gracias, Mónica. Entonces, esta es la manera, por supuesto, que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, les decía que aquí, por ejemplo, en esta última evaluación de prueba lógica, hay un valor sí verdadero, pero no hay un valor sí falso. Entonces, puede ir sin valor sí falso. Puede ir sin valor sí falso. Porque, ya lo decíamos anoche, los valores entre corchetes son opcionales. Y lo podemos hacer. Lo vamos a hacer de la otra manera que les estoy diciendo, que también les puede funcionar. Que si este valor, yo ya no utilizaría la C9, voy a utilizar la C10 de las órdenes de trabajo creadas. Si esa prueba lógica, si C10 es menor o igual a 45, punto y coma, el mensaje va a ser liviano. Si ese valor es falso, preguntamos nuevamente si el valor de C10 es menor o igual
a 55, el otro límite superior del otro rango. Entonces eso es un mensaje de normal. Y aquí es donde usted decide. Ahí me pide un valor sí falso. Podemos hacer la prueba lógica otra vez. No hay ningún problema. Pero como ya tengo solo uno por evaluar, entonces si las dos anteriores no se han cumplido, entonces de una vez yo puedo poner aquí el valor falso para todas las evaluaciones, que es sobrecarga. Y me fijo en los paréntesis que debo cerrar. Paréntesis rojo. He abierto dos. Uno, dos. Dos sí. Entonces he cerrado uno. Voy y cuando ya tengo el paréntesis negro, ya he terminado de cerrarlos todos. De pronto nos encontramos con muchas. O sea, realmente ustedes pueden hacer 64 evaluaciones. Claro, más adelante usted va a ir aprendiendo que eso también se puede reducir de otras maneras. Pero en este momento estamos evaluando la función, ¿sí? Veamos, dice que con 45 dice que es liviano. Con 42 también. Con 54 es normal. Con 56 es sobrecarga. 54 normal. 52 normal. Ok, estamos bien. Está funcionando también de esta manera. 45 liviano. Bien. Lo mismo para los turnos. Ahí está la evaluación. Se evalúa la celda donde se escribe el código del turno. Y la descripción de medianoche, madrugada, mañana. Entonces, practiquémoslo. Vamos a ver. Estamos evaluando códigos, entonces, sí. El código del horario, el código del turno, ese código es igual a 1. Entonces, medianoche. Volvemos a preguntar, ¿es ese código igual a 2? Y ya solo tomo los datos que ya previamente están dados. Volvemos a preguntar si el valor de L10 es igual a 3. Entonces, mañana. Preguntamos otra vez, el valor de L10 es igual a 4. Entonces, el concepto que corresponde en el valor sí falso, volvemos a preguntar si el valor de L10 Y aquí viene lo que ya hemos visto. Usted puede hacer la prueba lógica nuevamente, que si L10 es igual a 6, o simplemente escribir el valor falso. Si no se han cumplido todas las anteriores, porque a lo mejor, entonces es el valor que ya solo es uno que nos queda por evaluar. Entonces comenzamos a cerrar los paréntesis. ¿Cuántos hemos abierto? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí van los colorcitos para que usted los vaya asociando. Cuando ya tenga el paréntesis negro, ya es el último. Entonces dice que el 1 es medianoche. El 5 es tarde noche. 1, medianoche.
y arrastramos. El 2 es madrugada, 4 tarde. Entonces allí está una aplicación de la función sí anidada. Para el número 6 tenemos noche. Bien, entonces, ahí está la función sí anidada, función sí utilizada varias veces. Ok, vamos a ver algunos otros ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, acá mismo voy a agregar una hoja nueva. Y vamos a hacer una tablita, por ejemplo, que diga acá, que diga mes. Aquí, por ejemplo, vamos a poner algunas fechas. Puede ser que pongamos 1 de febrero 2021. Y algunas fechas por probar ahí. Para hacer un ejemplo. Veamos, nos están pidiendo en este ejemplo este número de venta. Entonces ya tiene que haber un criterio establecido para que yo pueda ejecutarlo. Entonces, en este ejemplo hay algo que nos dice, si ese número de venta es mayor a 40, entonces vamos a mostrar un mensaje que diga sobresaliente. Si eso es falso, un mensaje que diga promedio. Entonces ya sabemos cómo hacerlo. Si este valor es mayor a 40, entonces
un mensaje que diga sobresaliente. De lo contrario, que nos diga promedio. Entonces, ahí está la evaluación. La evaluación básica de la función. Entonces, a medida nosotros vamos cambiando esos números, por supuesto, va a ir cambiando el estado de venta. Ahora tenemos otros valores. Si la ganancia, vamos a ver aquí, como les digo, son criterios que ya tienen que estar. En este ejemplo nos están diciendo que si esa ganancia es menor o igual a 60, entonces le vamos a colocar bajo. Si es si es menor o igual a 100, voy a anotar aquí los criterios para tenerlo. Si es menor a 60, eso va a ser bajo. Si es menor a 100, eso va a ser intermedio. Y si eso es mayor a 100, eso va a ser alto. Esos son los criterios. Entonces, empezamos aquí. Es ese valor menor a 60, entonces decimos bajo, menor o igual a 60, bajo. Es este valor menor o igual a 100, entonces va a ser intermedio. De lo contrario, nos va a mostrar un mensaje de alto. Ahí hay un paréntesis y dos que son los que abrimos. Mayor a 100, menor a 100, mayor, intermedio. Si ponemos aquí, por ejemplo, un 50, eso nos da un bajo. Entonces, ahí podemos ir evaluando de acuerdo a los criterios que ya nosotros tengamos claros. Ahora, puede ser que aquí en donde dice análisis, puede ser que nosotros, como dice análisis, ¿verdad? Podemos también igual poner una palabra que se relacione con esa clasificación, ¿verdad? O simplemente podemos hacer una operación matemática también. Veamos, vamos a ver cómo podemos cambiar esto. Dice, vamos a ver la clasificación. Si este valor es igual a A, veamos qué pasa si lo dejo así. Aquí tendría que poner una comilla, porque esto que es, voy a comparar ahorita, es un texto. Entonces tengo que colocar esa condición, que si esta, porque en este ejemplo solo hay dos clasificaciones. Entonces, o es A o es B. Entonces, ¿qué va a suceder si, por ejemplo, la clasificación es A? Bueno, si el valor es verdadero, entonces podemos hacer que puede ser que sea una comisión. Ahorita estoy como nada más cambiando un poquito la propuesta que tengo, el ejemplo donde lo estoy
donde lo estoy tomando. Entonces, puede ser que esta ganancia la multipliquemos por un 3%, por ejemplo. Y puede ser que eso sea como para generar una comisión, ¿verdad? Puede ser. Si este valor es A, entonces que E2, la ganancia, la multiplique, por ejemplo, por un 3%. Aquí me está dando un valor falso porque dijimos ayer que si no colocábamos nosotros algo personalizado como falso, pues el programa nos va a arrojar la palabra falso. Y nos lo ha arrojado porque la clasificación no es A y porque todavía me falta evaluar si la clasificación es B. Ahora, ¿qué va a pasar si eso es falso? Entonces, vamos a seguir preguntando. Sí, esta clasificación es igual a B. Entonces, vamos a multiplicar la ganancia, por ejemplo, por un 1%. A ver, aquí le di enter antes. Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregir la A. Que si este valor que está en la celda de 2, entonces que se multiplique. Claro, porque yo no había cerrado un paréntesis. Entonces aquí me dice, ¿desea aceptar la corrección? Yo solo cerré un paréntesis y debo tomar en cuenta que todos los paréntesis que se hayan abierto son los que tengo que cerrar. Entonces, allí, por ejemplo, usted puede decir, si ese vendedor tiene una clasificación A, entonces asignemos, por ejemplo, una comisión sobre la ganancia, de acuerdo a su categoría, que sea del 1% para la categoría B y del 3% para la categoría A. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Y ahí está el análisis también. Si su categoría es A, entonces multiplique la ganancia por el 3%. Si su categoría es B, multiplique la ganancia por el 1%. Entonces ahí está para la categoría B. La categoría A ya está multiplicado eso por un. Ese 91 por un 3%, solo por probar, 91 por 0.03. Y ahí está. Entonces está haciendo las operaciones que se le han indicado. Y así sería. Tal vez aquí no esté concordando, sino que sería, por ejemplo, que diga allí comisión al vendedor, dependiendo de su resultado. Entonces, esa es otra manera en que podemos aplicar eso. Veamos otro ejemplo que tenemos por aquí. Aquí se utiliza bastante, es bien común utilizar cuando tenemos, por ejemplo, calificaciones. Casi siempre encontramos como calificaciones de estudiantes, pero igual usted puede calificar así en categorías a sus vendedores o lo que tenga que evaluar. Entonces aquí tenemos en este ejemplo estudiantes. Este era un ejemplo que teníamos también en el ejemplo de anoche.
Vamos a hacer. También vimos que podemos generar aquí números aleatorios. Voy a hacer, a generar números aleatorios en ese rango. Por ejemplo, entre 1 a 10. Y para que los números ya no cambien, recordemos que es con control C y pegamos los valores para que la fórmula se elimine y me queden los valores fijos. Entonces ahí en el promedio hacemos una sencilla fórmula de promedio de estos valores. Y aquí podemos ponerle que sale. Entonces, por ejemplo, hay una calificación A, una calificación B, una calificación C, D y F. La A es para 9, 10. La B, aquí puedo cambiar de formato de celda, pero si no, le puedo poner un apóstrofo y ponerle un 9, 10. Aquí le puedo poner... Y es de 8, si no mal recuerdo. 5, 6. Esta escala creo que va diferente, pero hagámosla así. Es... Yo creo que ya de 5 para abajo ya comienza a ser F, pero pongámoslo así. Por aplicar nada más la función. Entonces en el estado comenzamos a evaluar si este promedio es mayor o igual a 9, que también puedo hacer eso, si es mayor o igual a 9, el límite inferior para el primer rango, entonces ese resultado va a ser una letra A. Volvemos a preguntar porque hay más criterios. Si el valor en E2 aquí le vamos a poner menor o igual a 8, aquí es como de ir valorando cuál va a ser esa comparación que vamos a ir haciendo. Entonces va a ser la letra B. Si eso es verdadero. Si eso es falso, evaluamos nuevamente el resultado de E2 es menor o igual a 6. Y aquí viene la parte, cuando ya nos queda solo un criterio, pueden evaluarlo, tal como se los he dicho, o podemos colocar el valor falso de una vez para todas. Entonces aquí cerramos, llevo un paréntesis, va coincidiendo con los colores, a medida vamos abriendo paréntesis, y lo que más claro podemos tener es que si al final es el paréntesis negro, es el último. 1, 2, 3, 4. 4 paréntesis cerrados. 4, 3 es una B. Esto no es cierto.
Veamos, revisemos, el 4.3 debería de estar en una C. Revisemos. Mayor o igual a 9 es A. Menor o igual a 8 es B. Menor o igual a 6 es C. Menor o igual a 4 es D. Y luego el último criterio que es una F. Veamos aquí en las pruebas lógicas qué tenemos que revisar. Ajá, dos están todas, menor o igual a 8. Menor o igual a 6, menor o igual a 4. Nos tiene que dar el rango de es que entre 4 a 5, a ver, aquí hay un 4.3 que debería de estar, ¿verdad que no lo tenemos en el rango? Porque este es el límite superior, entonces ese 4.3 me está arrojando una B. Y nada que ver según lo que hemos puesto aquí. Mayor o igual a 9. Menor o igual a 8. Aquí lo está tomando como menor o igual a 8. Aquí hay que arreglar estos criterios. Aquí no están coincidiendo estos criterios. Voy a revisar esta parte. El tiempo se me ha ido. Lo siento. Perdón, no logré completar esta parte porque no estoy contemplando este número en ninguno de los rangos, en ninguno de estos criterios. Claro, aquí claramente está porque es un número menor o igual a 8 y por eso nos da una B, pero no debería de estar ubicado ahí. Entonces, vamos a ir corrigiendo estas pruebas lógicas, las vamos a ir revisando y lastimosamente, lo siento, se me fue el tiempo, voy a continuar con esto mañana. ¿De acuerdo? Y mañana voy a arrancar con este problema y vamos a revisar las pruebas lógicas. Vamos a quedarnos hasta acá y los espero el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.